queremos compartirle esta información en la que un niño necesita 1 millón de pesos para su tratamiento. Tiene el apoyo de una fundación, pero solamente le da una parte. Y el día de ayer hubo una suerte de festival aquí en el Zócalo de Jojutla para apoyar a este niño en conseguir recursos para que lo operen, ya que tiene una enfermedad muy grave. Mire, ahí están ya las imágenes de este niño, en donde la tarde de ayer, 15 de diciembre, la familia y amigos de este pequeñín, que se llama Adolfo Neftalí, organizaron un evento para recaudar fondos. Es una cirugía que necesita el niño. La abuela del menor, Marta García Ríos, y Lorena Valverde, amiga de la familia, comentaron que Adolfo lucha contra la leucemia linfoblástica aguda desde hace 5 años. Tienen una fundación que los apoya con el 40%, pero necesitan 1 millón, es decir, la fundación les daría 400,000 pesos, faltan 600,000. Adolfito está siendo atendido en el Hospital del Niño Morelense, pero el Seguro Popular no cubre este trasplante. Vamos a escuchar lo que nos dijo la abuelita del menor, en donde pues conmueve toda esta situación, todo lo que están haciendo para tratar de que el niño se salve. Hola, buenas tardes. Yo soy Lore Valverde. Yo me llamo Marta García. Estamos organizando un evento en beneficio de un niño, Adolfito Neftalí Jaimes García, que es nieto de la señora Marta y que él está luchando contra la leucemia linfoblástica aguda desde hace 5 años. Pero ahorita el tratamiento o su cuerpo no está respondiendo, entonces necesita con urgencia un trasplante de médula ósea y es muy costoso. Entonces por eso vamos a estar haciendo algunas actividades. Hoy hay una kermés y hay algunos compañeros cantantes que se sumaron para que hagamos una colecta, pero vamos haciendo rifas y vamos a estar haciendo más eventos como este, pues para colectar recursos, porque sí es muy muy costosa la operación. Hoy le dijeron más o menos el costo, ¿verdad? Más o menos me dijeron que sale en 1 millón, pero hay una fundación que me... Bueno, qué situación esta, y un reconocimiento a todos los que aportaron su talento, su tiempo para recaudar fondos. Mire, ahí estuvieron Bleeding Dancers, Jesús Aguilar, Batata Show, Emanuel Keo, Colados Versátil, A Limón, Loli Ángel, Freddy Brito, Hermes Bisairo, Esme Hernández, todos ellos amenizando. Y bueno, hubo venta de comida, se pidió cooperación. Así estuvo esta jornada de apoyo para el pequeño Adolfo Neftalí. Ojalá pueda alcanzar la cifra si usted quiere ayudar. No nos dieron contacto, ¿verdad? No tenemos número de contacto. Bueno, llámenos aquí y le pasaremos el dato a la familia.